Hola, hola, bienvenidos nuevamente al ABC de los Padres. Yo soy Priscila Mora y en el programa de hoy les vamos a dar muchas estrategias sencillas de crianza para tener una mejor relación con los pequeños de la casa. Hablemos de la mañana en su casa. ¿Cómo es? Es tipo, levántese Juan, hay que alistarse para ir a la escuela, ¡corra! O, mamá, tengo sueño y Juan se da la vuelta y sigue durmiendo. O este tipo de que después de que su hijo se bañó, usted llega al cuarto pensando que ya está vestido y se lo encuentra sentado en la cama viendo para el techo. ¿Les ha pasado? Empecemos el programa con Natalia Calderón de Disciplina Positiva Costa Rica, que nos viene a hablar de este tema. Gracias, Pri. Por eso veamos algunas sugerencias valiosas para hacer más fluidas las mañanas en casa, sobre todo en los periodos de clase. Lo primero es hacer una reunión familiar y preguntarles, ¿cómo sería para ustedes una buena mañana antes de ir a clases? ¿Qué podemos mejorar como familia o qué estamos haciendo bien? ¿Cuánto tiempo ocupan para poder levantarse para irse al baño? No hablar, no hacer sermón ni señalar. Lo importante es ver la rutina, vea la foto, qué nos toca hacer en este momento. Por eso volvemos a las rutinas. Modele y tenga mucha paciencia. La tolerancia que espera desarrollar en sus hijos es la misma que nosotros como padres tenemos que desarrollar. Hay que evitar sermones, usar preguntas. ¿Cómo crees que podríamos hacerlo mejor? Nada de órdenes, usa frases como hagamos para que todos seamos parte. Agradece su disposición de colaborar con las mañanas. No recomiendo apurar y apurar a los niños porque eso genera un ambiente muy tenso, incluso afecta la parte académica o educativa. La noche anterior debe quedar todo listo. A los niños más grandes de 10 años en adelante podemos darles un reloj para que sepan a qué hora deben estar listos. Con los más pequeños funciona muy bien los relojes de arena o los timers. Es fundamental tener las rutinas con fotos en un lugar visible y también hacer una lista de check en la puerta del cuarto, eso nos va a ayudar mucho. Útiles, check. Bulto, check. Merienda, check. Desayuno, check. Dientes, o sea, eso nos ayuda mucho para todos los niños que tienen problemas de atención ejecutiva, pero por supuesto para todos los niños es beneficioso. Entonces recuerde, una reunión familiar, organizarse entre todos, tener listo el plan anterior desde la noche anterior, usar rutinas con fotos, hacer preguntas en lugar de órdenes y sobre todo, por favor, no los apure a cada momento, porque eso causa mucho estrés y genera mucha ansiedad en los niños cuando están en clases. Si es importante o necesario levantarse un poco más temprano, pues es mejor eso que el niño esté apurado. Corra, porque eso genera un ambiente muy tenso en el hogar y por supuesto en la parte académica o educativa. Muchas gracias y a trabajar mucho en esas mañanas. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Natalia, por estos valiosos tips para tener mañanas más sencillas. ¿Sabías que Enfagrow Premium, con su fórmula clínicamente comprobada, contribuye a reducir el ausentismo escolar causado por infecciones respiratorias agudas, favoreciendo así mayores oportunidades de aprendizaje? Enfagrow, marca número uno recomendada por pediatras. La adolescencia es una etapa de la vida marcada por cambios emocionales, sociales y fisiológicos. Es el paso del niño al adulto. Para entender más de los requerimientos nutritivos necesarios para hacer frente a dichos cambios, le preguntamos a la doctora Jiménez y esta fue su respuesta. La sección de nutrición es presentada por Enfagrow. La adolescencia es una etapa decisiva en el desarrollo humano por los múltiples cambios fisiológicos y psicológicos que en ella ocurren. A su vez, condicionan tanto las necesidades nutricionales como los hábitos de alimentación, actividad física y comportamiento. Además, está demostrado que estos hábitos tienen repercusión en el estado de salud y en la vida adulta, debido al sentimiento de autonomía, a la importancia que adquiere el aspecto corporal y a las diferentes situaciones familiares y a la mayor influencia de los amigos y redes sociales. El adolescente presenta hábitos de riesgo como lo son: suprimir o restringir comidas, comer fuera de casa comidas rápidas, comer entre comidas o pasar picando, hacer dietas locas y disminuir el consumo de leche,
aumentar el consumo de bebidas azucaradas y consumir alimentos con propiedades carcinogénicas y realizar poca actividad física. La adolescencia puede ser la última oportunidad para preparar nutricionalmente al joven para una vida adulta más sana. Las recomendaciones a tener en cuenta en esta etapa son las siguientes. Número 1. Es clave informar y educar a los niños y adolescentes sobre la alimentación saludable y balanceada. Trate de que en la casa los alimentos sean naturales y variados. Evite preparaciones cargadas en grasa. Número 2. Motíveles a seguir dietas adecuadas, no dietas de moda. Es fundamental modificar los hábitos alimenticios alterados, como comer a cualquier hora, no beber agua, picar entre comidas, comer chucherías o no hacer ejercicio físico. Es preciso explicarle a los niños y adolescentes sobre los beneficios de una buena alimentación, como por ejemplo, mejor desarrollo de los músculos, más energía, aspecto físico saludable, que se evitan enfermedades crónicas como el sobrepeso y la obesidad, diabetes, hipertensión, entre otros. Número 3, también puede animarles a descubrir los problemas de salud asociados a las comidas rápidas, revisando libros, revistas o internet. Se recomienda ser flexibles y no intentar suprimir de un solo golpe las comidas rápidas, sino adaptarlas a su estilo de vida y disminuir su consumo gradualmente. Número 4. Es importante promover desde la infancia una imagen corporal adecuada y enseñarles cómo mejorar su autoestima. Nunca rete o compare a sus hijos, siempre trate de motivarles con frases positivas. Felicite sus logros aunque sean pequeños. Número 5. Consulte al médico y realícele a sus hijos exámenes periódicos de salud. Asista a consulta con la nutricionista para evaluar la ingesta y estado nutricional del adolescente. Punto 6. Esté atento sobre lo que comen sus hijos, principalmente en comedores colegiales y restaurantes. Es de suma importancia que se incluyan ingredientes más sanos en los menús, refrigerios y comidas rápidas que se ofrecen. Espero esta información les haya sido de gran ayuda. Nos vemos pronto en la sección de nutrición. La sección de nutrición fue presentada por Enfagrow. Muchas gracias, doctora Jiménez, por estas recomendaciones. Sobre todo porque a los adolescentes les encantan los snacks, las comidas rápidas, las comidas llenas de calorías y comer a deshoras. Así que gracias por estas recomendaciones. ¿Cómo sabemos cuándo los niños están listos para dejar el pañal? Después de la pausa, les compartiremos las señales que nos indican que podemos intentarlo. Además, el doctor Martínez nos hablará de los cuidados que necesita el recién nacido. No se vayan, que ya casi volvemos con más aquí en el ABC de los Padres. Tus superhéroes Disney favoritos llegaron a tu merienda. Disfruta a Goop Kids en su nueva presentación, más práctica y divertida. Él está creciendo muy rápido, y lo ves, pero hay algo que no ves y que crece aún más rápido, su cerebro, ya que hasta el 85% del crecimiento total del cerebro ocurre en los primeros 5 años y necesita nutrientes. Enfagrow presenta su fórmula con un ingrediente único, MFGM, que junto con el DHA ayudan a construir cada pequeña célula de su cerebro. Ayudan a maximizar su desarrollo mental y su aprendizaje, porque lo que hagas hoy durará para siempre. Enfagrow. Todos anhelamos darle la mejor educación a nuestros hijos. Ahora tenemos la oportunidad de lograrlo. Permítame introducirle a una de las mejores escuelas del área, Marian Baker School, o MBS, como la conocemos, es una de las mejores escuelas de Centroamérica y el Caribe. MBS no es simplemente una escuela bilingüe, es una escuela internacional acreditada en los Estados Unidos que ofrece, entre muchos atributos, el mejor nivel de inglés a sus estudiantes. Los alumnos y graduados del MBS tienen un dominio del idioma semejante al de un hablante nativo de los Estados Unidos o Canadá, en un ambiente enriquecido, lleno de calidad académica, deportes, tecnología y sobre todo valores, alegría y fraternidad. El anhelo de darles una educación de clase mundial a nuestros hijos puede ser una realidad hoy. Marian Baker School te la ofrece. Tus superhéroes Disney favoritos llegaron a tu merienda.
Disfruta a Good Kids en su nueva presentación, más práctica y divertida. Pri, ¿cómo hago para quitar los pañales? Esta es una de las preguntas más frecuentes en nuestro Facebook y cuando le pregunto a la mamá, ¿qué edad tiene su hijo? Me contesta algo así como, tiene 1 año y medio, Pri, pero es que la primita o la hija de la vecina dejó los pañales cuando tenía 1 año. Por favor, no nos pongamos tan ansiosas. Cada niño se siente listo y está listo en su propio momento. Alrededor del año, eso sí, yo les recomiendo comprarle una bacenilla que va a usar el bebé o el niño allí en la casa. ¿Por qué me gusta que compren la bacenilla tan pequeñitos? Bueno, porque a mí me pasó mucho siendo maestra de preescolar que los niños tenían miedo de ir al baño porque ocurrieron varios accidentes en el proceso. Entonces me encanta que tengan la bacenilla y se acostumbren a ella desde el año. Les recomiendo lo siguiente, vayan a comprar la bacenilla que mejor se adapte a las necesidades de su hijo y cuando lleguen a la casa pueden decorarla, ponerle calcomanías, escribir el nombre. Luego la ponen en el baño y empiezan a sentar al niño ahí diariamente. Le quitan el pañal y ustedes se sientan con ellos, leen un cuento, cantan, juegan un ratito y que sea lo más normal estar ahí sentados sin ropa. Puede ser que un día su hijo haga caquitas o orines en la bacenilla. Y entonces, por supuesto, lo felicitan, le dicen que es un campeón, pero tienen que tener claro que ese no es el objetivo, sino que vaya viendo que es normal y es algo que se le hace familiar. También es importante que vea a otros adultos, es decir, los niños aprenden imitándonos. Por lo tanto, la manera más natural de que aprendan a usar el inodoro es viéndolo a usted hacerlo. ¿Cómo debería ser esa bacenilla? Es una pregunta frecuente. A mí personalmente me gusta más que sea tipo como un excusado, un interior pequeñito. No de esos que se pone un arito encima del inodoro, porque lo que sucede es que a los niños al sentarse ahí les quedan los pies guindando y no se puede sentar solito. Entonces es mejor que sea algo pequeñito que usted ponga en el baño. Ahora, la pregunta más importante, ¿cómo sé cuándo está listo para ya quitarle los pañales? Los niños dan algunas señales y usted me preguntará, ¿qué señales son? Son muy sencillas. Lo primero es que le incomoda tener el pañal sucio. Incluso se aleja de las personas a su alrededor porque está con el pañal sucio. Avisa qué va a hacer o qué está haciendo sus necesidades. Hace gestos o señales. Se agacha. Da muestras de que sabe lo que está a punto de ocurrir. Todo esto con pañales, por supuesto. Además, ya los niños para quitarle los pañales tienen que tener la capacidad de obedecer instrucciones sencillas y seguir instrucciones sencillas. Debe saber subirse y bajarse la ropa interior, por supuesto que tenga elástico. También sabe para qué se usa el inodoro. Trata o intenta imitar a los adultos o a los hermanitos cuando van al baño. Además, ya puede identificar bien la diferencia entre orines y caquita. Y usted va a notar que aguanta 3 o 4 horas sin hacer orines. A veces incluso le quita el pañal y está seco. Todas estas indicaciones nos demuestran que los músculos de su vejiga se están fortaleciendo y podemos intentar quitarle los pañales. Que sea un momento muy especial y recuerden que sobre todo debemos tener mucha paciencia y empatía. Visitar e investigar colegios es un trabajo que requiere de tiempo, que muchas veces no tenemos. Por lo que quiero invitarlos a la Feria de Colegios y Educación que organiza Revista ECA, un espacio donde padres de familia y centros educativos se conocen con el objetivo de encontrar la oferta académica más acorde con las necesidades de cada familia. Será el próximo sábado 25 de mayo en el Estadio Nacional, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Si aún no tienen su entrada, puede ingresar a la página que aparece en pantalla para obtenerla gratuitamente. Espero verlos allí, donde estaré con mis colegios y con charlas para padres y maestros. Recuerda inscribirte. Colado Sagú, el colado rico y divertido te trae el consejo de PRI. Auxilio, mi hijo no obedece.
este a menudo es el inicio de varios mensajes en mi Facebook. Quiero compartirles un tip muy sencillo. No tema decir que no. El no es imprescindible en el proceso educativo de nuestros hijos. Les ayuda a saber dónde están los límites, qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no puede hacer. Eso sí, no abuse del no. Si todo el día usted está, no corra, no grite, no te subas al sillón, no comas con las manos, no. El niño asumirá que a todos le dirás que no y no le dará importancia. Entonces, en lugar de no grites, podemos decir, hablemos en voz baja. En lugar de no corras, usted puede decir, en la casa caminamos. En el parque sí puedes correr. La desobediencia forma parte del desarrollo normal de los niños. Lo hacen para conocer hasta dónde pueden llegar, dónde están los límites y hasta qué punto deben hacernos caso. Es nuestra responsabilidad establecer límites claros, ser consistentes, enseñar las consecuencias y apoyarlos para reponerse de esos berrinchillos. Los colados agú están hechos con deliciosas frutas y no tienen preservantes para que tus hijos tengan una merienda saludable. Recibiste el consejo de PRI gracias a Colados Agú, el colado rico y divertido. Cada vez que un niño nace es motivo de alegría en el hogar. Y cuando este niño llega a la casa, los padres, sobre todo los primerizos, tienen muchas dudas de cómo debe ser cuidado de este niño. Es importante tenerlo presente. Vamos a hablarlo de esta forma. La primera preocupación debe ser una adecuada alimentación. Y definitivamente, la mejor alimentación disponible para un recién nacido es la leche materna. Entonces, es importante que la mamá alimente a su niño con leche materna. ¿Cada cuánto? Cada vez que el niño quiera. ¿Cuántas veces al día? Las que sean necesarias. Es importante tener presente que cada vez que el niño toma leche materna, es posible que tenga deposiciones, que son deposiciones suaves, líquidas muchas veces, con grumos, y esto es totalmente normal. También es muy importante el cuidado del ombligo, que tiene que muchas veces miedo hacia los padres, y debo decirles que es importante que no tengan miedo al ombligo. El ombligo es un remanente de algo que fue muy importante durante el embarazo y que en algún momento se va a secar y se va a caer. Nosotros podemos ayudarle a que se seque más rápido aplicándole alcohol. No importa de qué fuerza el alcohol, si consiguen 95, 70, no importa, pero sí es importante que se lo aplique a la base del cordón umbilical, no va solamente encima para que se seque más rápido. La otra cosa importantísima con el niño en el hogar es el baño. O sea, esto es muy importante y debe ser un baño rápido, un baño en el cual no haya ninguna corriente de aire y que sea un momento de disfrute tanto para el niño como para el padre y la madre que lo van a realizar. Muchos papás me dicen, doctor, ¿me puedo bañar con él en la ducha? Si no tiene miedo, puede perfectamente hacerlo sin ningún problema, no va a ocurrir nada. Si es importante utilizar jabones, idealmente jabones neutros, jabones que no sean muy irritantes ni que tengan mucho perfume, ya que la piel de los niños es muy delicada. Una cosa importantísima es el sueño del niño. El niño va a dormir frecuentemente, esto es normal. Probablemente los primeros días va a comer y va a dormir, va a comer y va a dormir. Es importante que el niño no pase, sobre todo en las tres primeras semanas de vida, más de tres. Podemos llegar incluso a 4 horas sin comer, porque esto puede hacer que se le baje el azúcar. Entonces, si su niño, después de 3-4 horas, sigue durmiendo, es importante tratar de estimularlo para que vaya a comer. La ropa es una cosa importantísima también. En nuestro país no tenemos temperaturas extremas ni hacia frío ni hacia calor. Entonces no es necesario que el niño utilice gorro, porque usted le tapa con el gorro los oídos y el primer estímulo que el niño recibe es el de audición. No es necesario que le pongan guantes porque a él le gusta chuparse las manitas, vérselas y tocar con las manitas. Es muy importante evitar el sobrecalentamiento por exceso de ropa, porque esto es un factor que se ha asociado también a muerte súbita. La otra cosa que es muy importante y que recomendamos es que el niño sea soleado por lo menos unos 10 a 15 minutos. Esto es muy importante, que el sol no debe ser muy fuerte, que el sol no debe producir quemaduras lógicamente en el niño y que lo que hay que asolear no son cobijas, sino al niño. Entonces no llevar al niño muy envuelto cuando lo asolean.
Si existe mucho viento, así lo pueden hacer a través de una ventana, que va a tener el mismo efecto. No solo para que no se ponga amarillo, sino para que la vitamina D que el niño ingiere en la dieta sea biodisponible y sea adecuada para la formación de los huesos. Cada niño es diferente, eso es muy importante. Y cada papá debe tener presente que lo que funcionó con el primer niño necesariamente va a funcionar con el siguiente, o lo que le funcionó a la vecina le va a funcionar a usted. Por eso es muy importante que si usted tiene alguna duda, mejor consulte con el pediatra del niño o con algún profesional de salud que le ayude a tomar las decisiones correctas y hacer lo correcto para evitar problemas en ese niño. Muchas gracias. Nadar no solo puede ser divertido, sino también un seguro de vida que ejercita más de 2/3 partes de los músculos del cuerpo de tu bebé. Quiero recomendarte Guppy's Place en Cartago para bebés de 6 meses a 3 años, en una piscina especial para ellos con agua caliente y bajo techo, donde el bebé interactúa con una instructora especializada dentro del agua, en que su prioridad es la estimulación temprana y la enseñanza de técnicas de supervivencia en el agua, brindándole a tu bebé todos los beneficios de la natación en Guppy's. Contáctanos a los teléfonos que aparecen en pantalla y no te olvides de seguirnos en Facebook. Guppy's Place en María Auxiliadora en Cartago. Nos vamos a comerciales y al regreso Sixto Porras en nuestra sección de Papá Presente nos viene a hablar de por qué debemos establecer límites claros a nuestros hijos. Así que no se vaya, que ya casi volvemos con más aquí en el ABC de los Padres. Mis superhéroes Disney favoritos llegaron a tu merienda. Disfruta a Good Kids en su nueva presentación. ¡Más práctica y divertida! Todos anhelamos darle la mejor educación a nuestros hijos. Ahora tenemos la oportunidad de lograrlo. Permítame introducirle a una de las mejores escuelas del área, Marian Baker School, o MBS, como la conocemos. Es una de las mejores escuelas de Centroamérica y el Caribe. MBS no es simplemente una escuela bilingüe. Es una escuela internacional acreditada en los Estados Unidos que ofrece, entre muchos atributos, el mejor nivel de inglés a sus estudiantes. Los alumnos y graduados del MBS tienen un dominio del idioma semejante al de un hablante nativo de los Estados Unidos o Canadá, en un ambiente enriquecido, lleno de calidad académica, deportes, tecnología y, sobre todo, valores, alegría y fraternidad. El anhelo de darles una educación de clase mundial a nuestros hijos puede ser una realidad hoy. Marian Baker School te la ofrece. Tus superhéroes Disney favoritos llegaron a tu merienda. Disfruta a Good Kids en su nueva presentación. Más práctica y divertida. La discriminación visual es súper importante para empezar a leer. Antes de que usted le dé letras a sus hijos, vamos a trabajar este tipo de actividades. Vean esta, que para un chico más grandes, lo que le hace es darle una imagen y que encuentre las diferencias. Chris, vos vas a buscar, hay 4 diferencias en esa imagen, ¿ok? Las va a circular y las encuentra. También vamos a trabajar un collage de letras. En el caso de Michelle, yo le estoy dando la letra M de Michelle, ¿verdad? Esta es tu letra, Michi. Y en el caso de Christine, que nos quiso acompañar también hoy, va a ser una letra. ¿Ya las encontraste todas? La vas a enseñar. Una letra C, para que ella haga un collage de su letra. Eso lo podemos hacer con chicos desde que están pequeñitos, para que encuentren visualmente una letra específica. Entonces vamos a tomar hojas de periódico, hojas de revista, y Michi, vas a empezar vos, mientras Christine está encontrando las diferencias, a circular todas las letras M, primero con el lápiz. ¿Dónde hay letras M? Eso, ahí hay una. Primero que las identifiquen. ¿Ya encontraste todas las diferencias? ¡Muy bien! 4 diferencias. Cosas como estas para chicos más grandes. Y ahora puedes empezar a buscar letra C en tus revistas. Repito, aquí lo que estamos haciendo es discriminación visual. Que el niño encuentre, además de que está trabajando un poco de figura a fondo, porque el niño debe encontrar en un contexto, en una hoja, cierta letra que usted le está pidiendo. En este caso, la M de Michelle, la C de Christine. La recortan y luego la pegan. ¿Encontraste otra M, Michi?
Muy bien. Si quieres, empezamos a cortarlas para hacer el collage. Al darle goma a sus hijos, les recomiendo ponerlo en un platito como este, en lugar de hacerlo directamente con la goma, que sea un platito o un que lo pongan en algún lugar para que con sus deditos peguen. De esa forma trabajan aún mejor. ¿Le vas a pegar la M? ¿Vieron qué fácil? Una actividad lindísima. Pueden trabajar en familia, lo pueden hacer ustedes también y hacen collages para trabajar discriminación visual. Hay algunos padres a los que se les dificulta establecer límites a sus hijos, incluso padres que no son permisivos. Sin embargo, es sumamente importante que tengamos límites y disciplina en casa. De eso nos viene a hablar hoy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. ¿Se imagina un juego donde no hay reglas ni hay límites? Sería un caos, un desorden. Cada uno impondría sus reglas y aquello sería una agresión entre todos. ¿Por qué? Porque cuando no hay reglas y no hay límites, hay caos. Igual ocurre en casa, cuando las reglas no son definidas, claramente expuestas previamente a nuestros hijos, ellos van a caer en el caos. Usted no puede exigir el cumplimiento de una regla que no ha sido enseñada o que no es practicada por los adultos de casa. Por eso, las reglas traen orden, disciplina, estructura y ayuda al desarrollo de un equilibrio en la armonía entre cada uno de los que vivimos en casa. Pero no solamente eso, trae seguridad al corazón, porque cada uno sabe qué esperar y cuánto se espera de él, en qué momento deben cumplirse las cosas y cómo debe de hacerlas. Por eso, cada uno de nosotros en casa debe comprender las reglas claramente y deben ser explicadas a nuestros hijos previamente, bien delimitadas, con el tiempo preciso y la responsabilidad que se les asigna a cada uno de ellos. No espere perfección y es importante comprenderlo. En algunos momentos nosotros estamos esperando que se comporten como si tuviesen 40 o 50 y solamente son niños de 5, 6 o 7 años. Vamos a ayudarles a que ellos se vuelvan expertos con el paso del tiempo en el cumplimiento de las normas, pero no esperemos perfección. Pero sí, expliquemos las reglas claramente para que ellos se sientan seguros a la hora de vivir en esto que hemos llamado hogar. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia. A muchos padres se les dificulta establecer límites porque no quieren que sus hijos estén tristes o enojados. Pero la realidad es que la vida tiene sentimientos incómodos que hay que aprender a controlar y también conocer. Muchas gracias, Sixto, por motivarnos a establecer límites en casa. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos en el próximo programa para que sigamos aprendiendo. Que Dios los bendiga muchísimo, que los llene de sabiduría para formar a sus hijos y que sus días estén llenos de bondad, de besos, abrazos y sonrisas. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao!